turn up the music. Hoy creo que nos consintieron a todas, nos consintieron a todos los que nos están viendo. Y yo no sé por qué Wiwicho está cargando la cámara si hoy se va a poner a bailar. Apenas empecemos a nombrar, Wiwicho va a bailar, yo lo conozco, yo lo sé. ¿Y por qué? Porque el tema es bandas ochenteras en español. Todas esas bandas que nos hicieron cantar, bailar. Recuerde que en los 80s teníamos coreografías. Así cada es. Canción tenía su coreografía. Estas bandas nos hicieron llorar, gritar. Y lo mejor del caso es que siguen vigentes. Muchas de ellas, se sigue hablando de ellas. Y muchos los conocen aunque ya no estén al aire como la primera. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta el tema? Muy bueno, la verdad. Yo creo que estas canciones ya han marcado como que una época en nuestras vidas. Yo creo que todos las van a recordar y se van a poner a bailar y a cantar un poquito con eso. Yo creo que sí, y bueno, esperamos que nos manden mensajes al respecto. Si usted tiene una que se le escape, que se nos haya escapado, pues para otro 9D, y si no, para que le pongamos música de estas bandas. La primera, yo me declaro fan de esta banda, me declaro que por eso entiendo a todas las Believers y entiendo a todas las One Directions, y quiero decirles que mi cuarto estaba forrado de pósters de ellos y que ahorita va a bailar Wiwicho. A ver, Wiwicho, ¿vas a bailar? Porque la primera banda, la más famosa, es Menudo. Menudo, creada en 1977 por Edgardo Díaz, que nos pone, mírenlos nomás, acá ya no era la alineación original. Wiwicho ya está dejando hasta su cámara, no puede dejar de bailar Claridad. Y esa no es la alineación original. La alineación general era con los hermanos Salaverry, y que luego empiezan a ser sustituidos por René Farray, por Ricky Meléndez, y bueno, creó furor en todas las jovencitas, en todos los jovencitos. Ya está bailando Wiwicho Claridad. No sé si te acuerdas la de Fuego, Fuego, voy a ganar la apuesta de tu juego y seré la llama de tu juego. Bueno, tuvo todas. Había el club de fans. En ese entonces no había Twitter, ni email, ni pero nada. Imagínate si hubiera existido todo eso. Esa es la alineación original. Imagínate si hubiera existido todo eso. Yo creo que nos volvíamos locas. Locas y más famosos. Fíjate de lo que ya era. Hay un disco que se llama Quiero Rock. Este es el video que ustedes están viendo. No, es de este lado. Este lado, ahí está. El video que ustedes están viendo en este recuadro es de una película, de la película de Lluvia, ¿se acuerdan? Y había un disco que se llamaba Quiero Ser. En ese disco empezó a llegarte una credencial en donde te volvías miembro activo del club de fans. Yo obviamente era miembro del club de fans. Recibía correspondencia. En ese entonces escribía si tardaba un mes en que llegara la carta ya a Puerto Rico, un mes en que regresara. Yo no sé por qué no guardé todas mis cartas, que ahorita valdrían millones, en donde cuando entra Ricky Martin a la alineación, una de muchos grandes, o al menos muy conocidos todos ellos. Ay, la canción, cuando salió René Farray, muchos nos quisimos, pero mira, lloramos, hasta una canción le hicieron que todas nos sabíamos, y lo peor es que todavía yo me acuerdo de la canción, que era Adiós René, de ti me estaré acordando. Y bueno, para todos los jóvenes, Menudo, la big band de los 80s. Y bueno, es de Puerto Rico. Así es, vamos con la siguiente banda, que esta banda es 100% mexicana. Yo creo que todos la van a recordar, porque incluso hasta quisieron ahí como que volverlos a juntar, pero no se pudo. Luego quisieron hacer una nueva versión, pero falló, porque nada como la original banda Timbiriche, que la verdad que marcó, creo que la vida de muchos. Sí. ¿Te recuerdas con esos trajes azules? Que y amarillos. Y amarillos. Y en ese grupo donde veíamos a Thalía, a Paulina, Edith Márquez, veíamos grandes de la música como Benny Barra, Eric Rubín, entre otros, Sasha. Es que la alineación original era Benny, Sasha, Diego, Eric entró un poquito después, Mariana Garza, Paulina Rubio, Thalía no estaba, y ya, esos eran los originales.
Y no, a ti no te llegó a tocar. Hay un programa especial que ojalá estuviera en YouTube cuando se dan a conocer. ¿Y sabes quién era su padrino? Miguel Bosé. Wow. Que les cantaba, don diablos has escapado, tú no sabes la que me ha dado tu vida. Yo le digo, hombre, sí. Bueno, pues, están todos pequeñitos, pequeñitos. Así es. Bueno, pues esta banda no logró seguir porque no todos estaban comprometidos con el grupo. Muchos estaban involucrados en novelas, en otros proyectos. Además que otros por ahí como que igual entraban duro a los vicios. Y pues ellos tenían un problema, que todos querían sobresalir individualmente. Y es como que por eso se tiene que desintegrar la banda. Sin embargo, no todos la pudieron hacer. Ahorita las que vemos triunfando son a Thalía, a Paulina Rubio, que son internacionales. ¿Sabes qué? Yo creo que uno de los problemitas que tienen es su creadora, Julisa, que fue una, ha sido una gran productora de teatro, ustedes lo saben, una gran cantante, lo que quieran de la época del rock clásico. Pero ella fue la fundadora de Menudo, luego de Timbiriche, luego se apartaron un poco. Y luego fundó también la de... ¡Ay! La banda Vaselina. Y ninguno de los dos grupos, aunque tuvieron mucho éxito en México, trascendió al extranjero. Pero bueno, sí, nos seguiremos recordando el corazón, por siempre. El que sí. Ay. Las chicas fresas, con unos vocerrones que usted no sabe, que de repente por toda su fresada no se escuchaba tanto los grandes voces que había en este grupo. Flans con Ilse, Mimi e Ivonne, que nos trajeron todo un cambio de imagen, toda una imagen fresca, divertida, juvenil, sin voces, ellas eran como eran. Nos pusieron pasos de baile a toda una generación. No eran las que cantaban, lo conocí en un bazar un sábado al mediodía. Exactamente, pero cantaban esas y aparte cantaban unas baladas muy, muy, muy padres. La de las mil y una noches que pasé. No, y yo las fui a ver al Auditorio Nacional cuando intentaron reencontrarse. ¿Qué ¿Hace voces tienen? Hace como 15 años. Pero bueno, ya se fue el reencuentro, imagínate. ¿Y qué vocerrones tenían todas ellas? La verdad que sí. Así que, bueno, sí marcaron época en moda, marcaron época en rolas, marcaron época en actitud. Inclusive en muchos reality shows que han hecho en Televisa, las han invitado a las tres, porque pues fueron un gran ícono de la música. Por supuesto. Ay, el que sigue, me da envidia que lo vayas a decir. Ay, lo siento. Bueno, esta agrupación, yo creo que todos la van a conocer porque cantaban una canción que a mí la verdad me encantaba, que se llama Hijo de la Luna. Ellos Hijo son nada más y nada menos que Mecano. Y ellos como que tenían unos temas medio raros en sus canciones. Muy, ¿no?, raros, pero muy... Mira, los Cano, los hermanos Cano, que son los fundadores, tenían, Nacho Cano tiene un genio maravilloso para las letras. De hecho, ha escrito hasta operetas después de esto. Pero todas sus canciones tenían un trasfondo. Un tema muy profundo. De hecho, hablaban del SIDA, de la homosexualidad. De hecho, hablando de la homosexualidad, era la de Mujer contra Mujer. Que la estereosexual. De hecho, te digo, la de Mujer contra Mujer, como que muy disfrazadamente ahí estaba el tema de las dos mujeres que se querían. ¿Sabes qué? La de estereosexual, que a lo mejor no la recordarán mucho porque es de las antiguitas. De las muy antiguas. En ella hablaba que un día me desperté después de una noche de copas y cuando volteé, yo era hombre y tú era otro hombre el que estaba junto de mí. ¿Y ahora qué hago? No me puedo regresar para hacer la noche contigo. Y habla, hay otro tema sobre un suicidio. Tenía temas muy, sí, muy fuertes, pero escritos de una manera tan poética que tenías que ponerle coco a las letras y aún así podían ser pegajosos. Hay una que dice, no se me hace fácil olvidarte, que es esa muy, me cuesta muy bonita, tanto olvidarte, que me gusta mucho. Y la de Cruz de Navajas, que igual, donde habla de un engaño ahí medio... La de Aire es la que te digo, que dice, soñé que era aire y me tiré por la ventana y no pasó. Y no, de repente sí me volví aire. Muy bueno, muy, muy buena, buenas verdad. Rolas. El que sigue, Jefes, ¿no? El que sigue es Hombres G. ¿Qué tal con los Hombres G? Buenísimos. Y Sufre Canalla. No era Sufre Canalla. No puedo decir la palabra. Devuélveme a mi chica, devuélveme a mi chica. No lo puedo decir. El ataque de las chicas cocodrilo. Marta tiene un parcapasos. Hay otra que me gusta visita de nuestro ellos, bar. Pero no recuerdo cómo se llama. La tengo en la punta de la lengua. Nassau.
No, tenía muchísimas rolas indianas. Sí. Lo noto. ¿Eh? Lo noto. Lo no, no, pero esa es como después de Hombres G. Esa ya no es de... Pero esa de me gustaba. A mí me tocó esa, la de Lo Noto. Es que Lo Noto es de los 2000. ¿Y qué tiene? Pero es de ellos. De ellos creo que cuando se reencontraron. Hay muchos videos de cómo regrabaron sus canciones originales. David Summers sigue idéntico, es impresionante. Es impresionante que sigan como ese buen rollito que tienen. En Lo Noto dices de ese mal rollito que hay entre tú y yo, pero ellos tienen un buen rollito que hasta la fecha lo mantienen. Hasta, mira, fíjate que yo he estado, ya es que en los antros, ya muy cuando ya quieren que te vayas, te empiezan a poner estas canciones y ya la gente brinca, nada más brinca. Se pone a cantar porque ya no es para bailar, pero se pone a corear las canciones de Hombres G, porque todo el mundo se las sabe. No, y además tienen esta onda divertida. En los 80 había una onda muy divertida, muy, muy locochona, muy, todos somos cuates, muy padre. Ay, Hombres G, los extrañamos. Y sin embargo, extrañamos más al jefe de jefes que está que estuvo en el siguiente grupo y que todavía estamos esperando que despierte. Así es. Muchos de nosotros estamos esperando que abra sus ojitos y vuelva a cantar cuando pase el temblor. Vamos con el siguiente grupo que es Soda Estéreo. Así mira, es. Acá casi lo tenemos que decir a la par porque las dos nos encanta Soda Estéreo, nos así encantan es. Sus rolas. ¿Sí recuerdan a Gustavo Cerati cuando decía, tengo una buena canción para cantar? Que empezaba la canción. Y cantaba Cuando pasa el temblor, Persiana Americana, De música ligera. No, ¿sabes qué? Tiene infinidad de canciones y sus canciones aún he ido a muchos lugares donde todavía las siguen poniendo porque son unas canciones que son para no olvidar y para los que no la conocen, para que las conozcan. De hecho, Cerati regresó a México unos pocos años antes de que sufriera este terrible accidente cardiovascular. Lleva 5 años, ¿no? ¿3? Algo así. Creo que 3, pero todos estamos esperando que despierte. Todos estamos esperando Cerati, que despierte. Si ya despertó Schumacher, ¿qué estás esperando? Así es. ¿Qué de estás hecho, esperando? Su mamá dijo que no importa que tenga que gastar la fortuna que su hijo dejó, ella lo va a mantener así. Ella tiene la esperanza de que un día su hijo despierte. Ok, pues, bueno, te esperamos, Cerati. Tienes que regresar, tú vas. Sí. ¿Tú vas? Sí, ahí sí es cierto. En serio, Cerati. Oye, el que sigue es La Unión. Fíjate que este grupo que se formó desde 1984 ha vendido más de 2 millones de discos. Hombre, lo ven para eso. Su nombre. No, ¿cómo nos llenó esta rola? Este grupo que ha vendido, decía yo, más de 2 millones de discos, recibiendo en el 2006 un doble disco de diamante por todo lo que ha vendido durante su carrera discográfica. Ha tenido discos multiplatino con más de 200 mil copias por los álbumes Vivir al Este del Edén, Tren de Largo Recorrido, Tentación y Grandes Éxitos. Obtuvieron también un disco de platino con más de 100 mil copias por los LPs, Mil Siluetas y 4x4, y disco de oro con más de 50 mil copias vendidas por los álbumes Psycho Funk, Esther, Out Light, La Unión, El Mar de la Fertilidad e Hiperespacio. Este grupo que rompió y batió récords de música en español, que fueron los que yo creo que en el momento que se hicieron todas las recopilaciones de rock en tu idioma, La Unión venía liderando todos estos grupos que llegaron a un momento en México en el que lo que queríamos escuchar era música en español. Hoy en día, como bien dice Meli, los antros cuando ponen música en español de esta época... Es para cantarla. Incluso yo he ido a fiestas que hacen temáticas a veces, que fiestas de los 80s, estas canciones, estos grupos no pueden faltar en la lista de reproducción. Claro que sí. Y vamos con con uno de los últimos, ahí nos falta. Enanitos Verdes, ellos que son de origen argentino. La banda fue formada en 1979 en Argentina y la verdad que se hicieron muy famosos en México y aún siguen siendo muy queridos. Es que tienen rolones, tienen rolas. Estoy parado sobre la muralla que divide. Son muchas. Todo lo que fue de lo que será. También tienen Lamento Boliviano. Lamento Boliviano.
tienen en algún lugar de un gran país. Tienen rolones enanitos, de rolas enanitos verdes. Y de las últimas, yo recuerdo mucho la de Tu Cárcel, que ellos la interpretaban. No sé en qué año la habrán sacado, pero es una canción que a mí de ellos, de las que más me encantaba, junto con la de Lamento Boliviano. Y hay otra, Lamento Boliviano. La de Me Cansé de Amarte, igual, buenísima, se la recomiendo. Por eso te digo, igual la de La Muralla. Y fíjate que hicieron una grabación de una canción que fue muy famosa de Nacha Pop, que es Lucha de Gigantes. Entonces, ay, Lucha de Gigantes. Lucha de Gigantes, pero Nacha Pop, que en paz descanse. Borracho y loco. No, o sea, de estas rolas, ¿cuáles no se acuerdan? Ah. Y bueno, el último que, ¿saben qué? En ese tiempo, y digo en ese tiempo porque aunque siga existiendo el grupo, en el momento que salió fue un mega boom. Los amo. Y, sí, y Fer todavía se veía joven con su pelito largo. Y estamos hablando de Maná. Maná formado por Fernando Olvera, Juan Caballeros, Alejandro González y Sergio Balín. Este grupo empezó en Guadalajara, en Jalisco, bajo el nombre de Sombrero Loco, Sombrero Verde. Y luego se cambiaron a el nombre de Maná, que significa energía positiva. Ellos fueron transformando todo su concepto de tener un grupo de rock o un grupo popero a transformarlo en todo un concepto de ecología, de conciencia social, de transmitir valores durante sus conciertos, que me parece muy sabio haber hecho esa transformación, muy inteligente. Y bueno, quiero decirles que todos estos grupos han sido considerados como los Peter Pan de la historia. Los ochenteros somos los Peter Pan, que no pasa el tiempo y seguimos igualitos, con canitas a lo mejor, con arruguitas, pero con el mismo espíritu loco que teníamos. Ay, la verdad que sí, como Fer, de hecho los Maná siguen siendo exitosos y ahorita últimamente han estado sacando ahí unos covers de Juan Gabriel, pero ¿qué tal el vampiro? Rockerona, y la verdad muy muy buenos. Oye, el vampiro, ¿ya me lo pusiste en Hola? Ya. Pero lo puedes volver a poner. Lo puedes volver a poner y no nos enojamos, ¿verdad? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en el 9D, en los grupos de música en español más famosos de los 80s. Nosotros continuamos con más aquí en De Mañanazo.